gente dice, qué delicia llegar a mi casa. Eso no es lo que dicen la mayoría de las mujeres o las niñas en América Latina. Es que a mí me parece muy dolorosa, que dice el sitio donde más peligro corren las mujeres, sí, es en el contexto familiar. Pero yo creo que es importante recordar eso, que es muy oculto. El tío, es el abuelo, es el vecino, es el vecino, el amigo de confianza. El 70% de los casos, sí, de violencia contra las mujeres pasan al interior del hogar. Solo vuelve más difícil porque entonces ahí sí que muchas veces se toma menos en serio la palabra. Por ejemplo, una de las cosas que uno debe entender es, niñas y niños a los 5 y 6 años, si dicen algo y pintan algo, hay que creerles, porque eso no está en su imaginario, la estructura no está para inventarse eso, o sea, ellos están pintando, mostrando y hablando algo que pasó. A creerle a esa palabra, a no decir, esto es puro cuento, simplemente estaban jugando. No, esas expresiones de, es que los trapos sucios se lavan en casa, nada le ha hecho más daño. Eso sí. Nada, no hay frase que le haya hecho más daño a las mujeres que esa frase cultural, como... De eso no hable, mijita, de eso no hable.